pasa, choqueros, choqueras? Estamos aquí para enseñaros ahora otra nueva receta en la que solemos fabricar nosotros en nuestros obradores, ¿vale? Es muy sencilla, es una yema en la que, como habéis visto en la intro del vídeo, son para poner las terminales de las tartas, se tuesta con un poquito de azúcar y le dan una calidad para una tarta San Marcos, una tarta de yema con yema, también está muy buena. Bueno, vamos a empezar añadiendo el agua. Con el azúcar, ahora lo vamos a poner a cocer, lo vamos a mover un poquito para que no se nos pegue abajo todo, le damos ahí un poquito y ahora le vamos a añadir un pelín de colorante alimenticio, pero muy poquito, solamente dar un toque a lo que es la yema, ¿vale? El mismo que se usa para la cocina, ¿vale? No falta que sea un colorante especial ni nada. No le va a aportar ni sabor ni nada de nada. Simplemente ese poquito de color que hace tan característica la yema. Bien, pues ahora por otro lado vamos a poner el almidón y las yemas. Y las vamos a mezclar. Si nos cuesta mezclarlo, podemos hacer como hicimos en el vídeo anterior, se le echa un poquito de azúcar en grano y nos quedarán menos grumos, claro. ¿Vale? Bien, ya una vez que lo tenemos mezclado, bien mezclado todo el almidón con el huevo, vemos que ya empieza a cocer el agua y el azúcar. Con esto lo vamos a echar, lo vamos a apagar. Ya hervido, tenemos el azúcar bien mezclado ya con el agua. Y lo vamos a echar con el huevo, ¿vale? Lo mezclamos. Bien. Y ahora lo suyo es llevarlo al punto de... Y esto hay que estar moviéndolo pues un ratito, pim pim, pim pim, ¿vale? Hasta que empiece a cocer y va a ir espesando. ¿Vale? Vemos ya cómo cuece y va espesando, ¿vale? Ya una vez que ha espesado, automáticamente lo retiramos del fuego. Y ahora le vamos a añadir un pelín de vinagre de naranja, ¿vale? El vinagre yo le he puesto de naranja porque me gusta, pero podéis añadir vinagre de naranja, un chorrito de limón, un vinagre normal, es simplemente para que no se ponga el color verde, ¿vale? Porque el huevo luego se le oxida la yema y coge un color muy feo y no queremos eso, ¿vale? Ya una vez que ha cocido, lo vamos a colocar en un cacharrito. Ya hemos terminado la yema, la veis aquí que está ya terminada, se ha quedado bajadita, ¿vale? Esta es su textura. Y nada, ahora ya una vez que se enfríe, la guardamos en un cacharrito con una tapa y como es una yema confitada, pues como una mermelada, o sea, la puedes tener en la nevera los días que haga falta. Y nada, esto pues lo he terminado con pasteles, que era fabuloso. Así que nada, ponerle pasión, que es lo que le ponemos siempre a la estufa de oro. Mucha, mucha pasión.